Descansa y déjame soñar a mí. ¿No te ha besado nunca? No, nunca. Nadie. ¿Y podrías tú renunciar a esa vida? ¿Podrías tú rebelarte contra todo eso? ¿Y no te atreverías a escapar de él? Soy gitana y juré desde hace 2 años por la ley de la tribu que sería la esposa del char. Solo él podía besar mi boca, solo él cuando yo fuera su esposa. Y otro hombre ha puesto sus labios en los míos, mi primer beso. ¿Me hubiera besado así, Randú? No. No, yo sé que no, con esa dulzura no. Así como lo hizo él, creo que nadie más podría besarme. No me importa. Pase lo que pase, prefiero que haya sido él quien me dio mi primer beso. Ay, me parece sentirlo todavía encendido aquí en mis labios. Me parece que todo el mundo me lo va a ver. Ay, ya lo sé. Ya sé lo que es un beso de amor. Mi primer beso de amor. Ya lo sé. Poneme los lentes, porque ya no veo nada. Estoy ciego. A ver. Ah, aquí. Sí, aquí cuando yo le pregunto. ¡Mire, mi corazón! Quiero saber cómo andan sus conocimientos. A ver si me dice. Lo sé, a que lo sé. A ver si me dice. ¿Qué cosa es el agua? ¿El agua? ¡Sí! ¡El agua! Bueno, el agua... El agua es un líquido incoloro que se pone negro cuando meto las manos en él. ¡Mi corazón! ¿Pero en qué caso usted tiene las manos sucias? ¿Ah? ¿Qué me diría usted a mí si yo llegara aquí con las manos sucias? ¡No, no se lo puedo decir! ¿Por qué? ¡Porque hay damas presentes! Oh. Mira, don Marcelino, yo creo que esa parte debemos de quitarla porque, no sé, a ti no te sugiere así como una palabra fea. Deja ver, ¿eh? ¿Ah? Está bien, sí, quítalo. Ah, no me ha quitado. Échalo ahí. Ok. Permite. Bien, vamos a seguir, pues. Ok. Bueno, Nicolasín, ¿qué es más importante?
¿La luna o el sol? ¿El sol? No, 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 no. Más importante es la luna. A ver, ¿y por qué usted dice que más importante es la luna que el sol? Porque la luna alumbra de noche cuando hay oscuridad. Y el sol sale de día cuando hay claridad. Oiga, oiga, Nicolazón. Oiga, vamos a ver si usted sabe algo de cocina. Sí. ¿Qué es lo mejor para ponerlo en una torta? ¿En una torta? Sí. Los dientes. Mire, Nicolacín, ahora dígame usted que es una cosa que hace 99 pom, 99 pom, 99 pom. ¿Ah, qué es? Ah, pues no sé. Dígame qué es eso que hace 99 pom, 99 pom, 99 pom. Un 100 pies con una pata de palo. 99 pom, 99 pom, 99 pom. Te toca a ti. 99 pom. Ya va. Oiga, Nicolazón. Oiga. A ver si. ¿A qué no viene ahora? Sí. ¿Sabes qué? El otro día en mi casa se fue la luz. Y a que usted no adivina dónde yo estaba. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Muy fácil! ¡Pero que no adivina! Si se fue la luz, usted estaba en la oscuridad. Oh, ¡oiga, Nicolazón, son, son! ¡Oiga! ¿A que no adivina? ¡Ah, sí! ¿A que no adivina ahora lo que yo tengo aquí en este bolsillo? ¿Dónde? ¿Aquí? ¡Sí! ¡Aquí! Ahí tenía un huevo, pero ahora tiene una tortilla. Bueno, ahora tenemos que aprendérnoslo bien, ¿no? Me voy a acostar para repasarlo un poco. Sí, no se preocupe. Hasta luego. ¿Por qué me mires así, Nicolásín? ¿Escuchaste los chistes nuevos? Sí, los primeros, pero después me distraje. ¿Por qué? ¿En qué pensabas? ¿Qué te pasa hoy? Nada, ¿por qué? No sé. Te veo distinta. ¿Por qué? ¿Se me nota? Bueno, ¿y es que acaso se te tiene que notar algo? No, no. Lo que pasa es que estoy tonta hoy. Cassandra, vamos a pasar el número lento ese. Ya yo le avisé a los muchachos de la orquesta que están por allá afuera. Dice bien, vamos. Ay, Ignacio, pero tú me prometiste que iba a ser hoy. Yo no te prometí nada, yo simplemente te dije que te iba a llevar una de estas noches. Eso ay, fue pero todo. ¿Por qué no esta noche, ay, Ignacio? Ay, pero tranquila ya. Concha, Ignacio, todavía que el circo se va y no me lleva. Ya te dije que el circo no se va a ir, que va a estar un tiempo, tranquila. Bueno, pero tienes que decirme cuándo, porque si no lo dejas de un día para otro. Ay, Ignacio, todas mis amigas han ido al circo y yo no. Contéstame ya, ahorita. Está bien. Mañana iremos, ¿ok? Mañana iremos. ¿Seguro? Seguro. No quiero que me dejes plantada por otro compromiso que se te presente. Uh-huh. Porque si no voy a llorar. Tú y tus lágrimas. Las conozco muy bien. Esa es la única forma de que me complazcan. Ay, supongo que te han servido de mucho para lograr tus propósitos, ¿verdad? ¿Tú sabes una cosa? Cuando yo era niño también lo hacía. Me servía de mucho. Sí, el niño te tenía muy malcriado. Muy consentido, eso yo lo sé. Y de grande bien que te mima. Y no solo ella, precisamente. Ay, Chabelita, suerte que tiene uno. Mira, a ver. ¿Por qué me mandas a abrir? Deja que venga la sirvienta. No me digas que soy una complejada. Yo no he abierto la boca, mi querida Chabelita. Y a propósito, ¿de dónde tú sacaste esa palabrita? Gemma me la dijo un día. Y todavía no se me olvida.